queridos hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, qué alegría de poder encontrarnos en esta Santa Misa, de poder renovar nuestra fe, de sanarnos de tantas enfermedades materiales como también espirituales, tanta falta de perdón, de odio, de rabia interna. Queremos pedir al Señor que Él venga a sanarnos, que Él venga a liberarnos y que no haga hombres nuevos, renovados en el amor. Y eso es lo que hemos venido, a renovarnos en el amor de Jesús, que ha derramado su vida por ti y por nosotros, para que seamos hombres nuevos, para que amemos como Jesús nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Cerramos nuestros ojos para adentrarnos en nuestro corazón, donde solo Jesús puede entrar. Y le pedimos al Señor, en esta sanación del perdón, que tenga misericordia de nosotros. Jesús es quien nos sana, perdonando nuestras ofensas, nuestros pecados. Cuánto mal tal vez hemos causado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Hemos dañado nuestra vida interior, hemos dañado a otros. Por eso queremos pedirle que Jesús tenga misericordia de nosotros, que nos perdone y que nos dé la gracia de la humildad para reconocer los pecadores. Pidamos perdón al Señor. Señor Jesús, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, concédenos tu perdón y danos tu misericordia, ya que no hemos amado como tú quieres. Te despojaste de todo para redimir al mundo y aún no he logrado convertirme. Nuestra, perdona nuestros ojos que no ven las obras que haces en nosotros. Santo, cantemos con alegría.
Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en la primera lectura de la profecía de Ezequiel, Dios, en la misión que le encomienda al profeta Ezequiel, le advierte que encontrará a un pueblo rebelde y duro de corazón. Escuchemos con atención esta palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecidos, a los que yo te envío para que le digas así. Así habla el Señor, y sea que escuchen o nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, San Pablo declara con fuerza que en las debilidades que él padece se revela mejor el poder de Cristo. Hermanos, escuchemos con atención la palabra de Dios.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, Jesús no es bien recibido en su tierra. Sus detractores son prisioneros de categorías humanas, conocen a su familia y su profesión, por eso no creen en él. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar este santo evangelio. Sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la voy a hacer cortita para que no se quede dormido, porque el que se duerme se lo lleva al mundo. Está fuerte la corriente del mundo hoy día, el modernismo, como está atacando la iglesia. Wow, queridos hermanos, qué alegría el poder escuchar la palabra del Señor. Se goza nuestra alma, nuestro espíritu, porque es palabra de vida eterna. Y como es palabra de vida eterna, es esa pulsada del Espíritu Santo, esa espada de doble filo que viene a romper todo aquello que no es de Dios para que se purifique el mensaje de salvación. Y es que este domingo el Señor nos invita a ser profetas.
anunciar el Evangelio, anunciar la verdad, anunciar la verdad, no mi verdad, no la verdad de cada uno, no, la verdad que es Jesús. Jesús es la verdad, él mismo le dice ante Pilato, yo soy la verdad, Jesucristo es la verdad, y por eso tenemos que anunciarlo a él, porque él viene a romper y sobre todo atacar contra los espíritus del maligno. Es hoy día como el Señor nos invita a resaltar nuestra vocación de profeta. Somos profetas. Ezequiel en la primera lectura nos mostraba cómo el Señor, el Espíritu lo puso de pie. Es el Señor que lo pone de pie y lo envía para anunciar la buena nueva. En medio de un pueblo incrédulo, en medio de un pueblo que había perdido la fe, que se había dejado llevar por otros dioses idolátricos, un pueblo que se cierra a la gracia de Dios. Hoy día, ser profeta en nuestra familia es como Jesús. No es fácil ser profeta en nuestra familia, no es fácil ser profeta en la casa, en la sociedad, en el mundo. Hay muchos incrédulos, muchos que han perdido la fe, que ya no creen en Dios, en la iglesia. ¿Y uno qué hace? Primero se acomoda. No voy a hablar de Jesús, mejor me acomodo a ellos, me quedo calladito mejor. ¿Para qué voy a contarle lo que viví en la iglesia si no me van a pescar? Y entonces voy haciendo que el demonio me vaya retrayendo y me vaya escondiendo, en vez de no, de tener la fuerza del Espíritu, porque le dice Dios a Ezequiel, mira, algunos te van a escuchar, otros ni te van a pescar, pero lo importante es que hay un profeta en medio del pueblo, o sea, ser luz en medio de las tinieblas, no esconderse, no retraerse, no, esta batalla no está ganada, esta batalla no está vencida, esta batalla hay que lucharla. Y hay que lucharla día a día. Hoy día nosotros como Iglesia Católica no podemos escondernos, tenemos que anunciar a Jesucristo, tenemos que estar en medio del mundo que está viviendo, de los jóvenes, de los adultos, de la sociedad que hoy día estamos viviendo. No todo es malo, no podemos demonizar todo, no podemos decir que todo es malo, no, cuidado. Porque Dios se manifiesta en medio de su pueblo como ese profeta. Hoy día el Señor se manifiesta y quiere que también nosotros seamos esos profetas que vamos a anunciar. Jesús no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque había falta de fe. Y hoy día hay mucha falta de fe. Y falta de fe partiendo por nuestros pastores, por nuestra iglesia, por nosotros. A veces nos falta fe. Y cuando no hay fe, lamentablemente no se ve la acción del Señor, porque me voy escondiendo en mí mismo. Recuerda muy bien que esto es obra de Dios. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Jesús. Y Él la guía, Él la conduce por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Señor nos invita ahí. Y uno dirá, bueno, es difícil. Sí, es difícil, pero bendito sea Dios. Porque es ahí ese punzazo que sentía Pablo. Ese punzazo que estaba en su carne y que le había pedido el Señor que le arrancara ese dolor. A veces el dolor de que tu esposo no cree, de que tus hijos no creen, o de los problemas en la situación de la casa, económico, enfermedades, crisis de fe, etc. Y uno dice, Señor, sácame, arráncame este dolor, arráncame. Y el Señor le dice a Pablo, solo mi gracia te basta. Gloríate en ese dolor, gloríate en esa enfermedad, gloríate en ese problema, en esa crisis, en tu esposo, en tus hijos. Solo mi gracia te basta, no te desanimes. El Señor está en medio de nosotros, el Señor nos está animando. Y lo importante es que nos unamos a la pasión de Cristo, que no rehuyamos a ese dolor, a esa enfermedad. No, pongámoslo en las manos del Señor. El Señor sabe muy bien, quiere hacerse Él presente en esa crisis, en ese dolor.
Y es ahí donde San Pablo entonces nos invita, como nos decía: por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones y en las persecuciones y en las angustias, soportada por amor a Cristo. Soportada por amor a Cristo. El Señor nos invita a soportarlo por amor al Señor. Soporta a tu esposo, soporta a tus hijos, soporta a tu nuera, etcétera. Aquel que le falta fe, aquel que no te pesca cuando tú le hablas de la fe, o que se acerque, o que bautizan al niño y no está ni ahí, no importa, sopórtalo por amor a Cristo. Sigue orando, sigue asistiendo a la Santa Misa, sigue insistiendo, no te retraigas, no, sigue anunciando con alegría, con perseverancia, porque de los perseverantes será el reino de los cielos. Y por último, culmino, queridos hermanos, Jesús imponía las manos. Es importante imponer las manos. El sacerdote impone la mano al pueblo porque él actúa como aquel que intercede para que el Señor venga a calmar la sed de su pueblo. Imponer las manos es acción de poder, pero no del sacerdote, es del poder de Dios. Dios tiene poder y el Señor sana, el Señor libera, y lo hace por medio del sacerdote. Qué importante es cómo sus ministros se ponen al servicio de que si tú quieres sanar, ten fe que el Señor te va a sanar. Cuando tú vas ante el sacerdote, los ministros, a que te impongan las manos, tú ten fe que el Señor me va a sanar, y no te vayas distraído en otras cosas, no te vayas distraído en que voy a caer en el espíritu, no que voy a caer de mal, no te vayas, no, tú entrégate al Señor. Abre tu corazón y pídele al Señor que Él venga a sanar, porque Él no pudo hacer muchos milagros porque había falta de fe. Hoy día el Señor pide y nos pide a nosotros que tengamos fe, porque Él quiere obrar en ti, Él quiere obrar en tu familia, Él quiere obrar en tu casa. Solamente pide, creer en el Señor, que Él va a hacer el milagro. Amén, amén. Todo esto es palabra de Dios. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Presentamos al Señor nuestras peticiones con fe. Queridos hermanos, elevemos al cielo nuestras plegarias, repitiendo todos juntos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, te pedimos por nuestros sacerdotes, en especial por el aniversario del Padre Harry, obispos y fieles de nuestra Iglesia, para que permanezcamos en la unidad del cuerpo de Cristo. Con María, oremos. Ven, Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, por nuestros hermanos que pasan hambre y necesidades, para que sean socorridos por la caridad de los que son saciados con el pan de la vida. Con María, oremos. Ven, Espíritu Santo, ven. Padre bueno, te pedimos por la unidad de los pueblos, para que el mundo logre vivir en paz y en sana convivencia y mutuo respeto. Con María, oremos. Ven, Espíritu Santo, ven. Señor, acoge a tus hijos aquí presente, en su problema personal, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, dolor de los padres por sus hijos. Concédenos, Señor, el don de discernimiento, fortaleza, perseverar en la palabra de Dios y la oración con fe. Con María, oremos. Ven, Espíritu Santo, ven. Señor Jesús,
Te pedimos por nuestros hermanos que han sufrido las inclemencias del clima y la crudeza de este invierno, para que tú, Señor, les otorgues esperanza, fortaleza y una